Desde los 3 años más o menos me acuerdo de ella, que todas las noches escribía, se levantaba, se despertaba a la 1 de la tarde porque escribía hasta el amanecer. Es afán de cantarle a los cauces del río hablador, solo afán de quedarme en los puentes a verle pasar y dejar que se vaya mi voz hasta el mar y viajar y viajar y vagar hasta allá, más allá del allá. Y después... A veces, de vez en cuando, venía ponte gente a visitar a mi mami, poetas, y se quedaban hasta tarde, pero no era siempre. Normalmente era una casa muy tranquila, muy normal. No, no habían jaranas en mi casa. Tú tenías que sentarte a escuchar a la gente que iba, ¿no? En esta sala, mucha gente. Estábamos por el suelo, por todas partes, pero muy quietos, escuchando a cada uno con mucha atención. Si tú tratabas de salirte de esa quietud, te levantaba la ceja, ¿no? Sí. En la adolescencia, nos hemos dado cuenta. Y no tanto hasta que comencé a viajar con ella en sus giras. Pero, claro, mi hermano el mayor sí, Eduardo se acuerda porque me lleva 5 años, ¿no? Pero, por ejemplo, ella siempre decía, si llegaba al colegio porque la llamaban por uno de nosotros, decía, yo soy la mamá de Teresa, o de Carlos, o de Eduardo, ¿no? Ella no entraba con mucha boca grande, sino era la mamá de nosotros. Y ante nuestros amigos, las profesoras, todo. Lo que ella nos cuenta es cuando se divorcia, porque antes ella cantaba. Tenía un dúo, Sol y Sombra, con Chamaca Mojica. Pero cantaban boleros y rancheras. Y cuando se divorcia, no quería cantar ese tipo de canciones de amor. Y comienza a hacerse sus propias canciones para poder cantar. Victoria trabajaba en las casonas limeñas, lavaba ropa y siempre, de ahí conocí a mi mami, ¿no? Y sabía que mi mami trabajaba en la botica francesa. Entonces cada vez que regresaba a su casa pasaba por la botica y la saludaba. Y cuando se despedía le decía, ahora me voy a mi casa. Y se iba por el puente de palo sobre el río Rímac para cruzar al Rímac, que ya no existe ahora. Y ella le decía, pues me voy del puente a la Alameda. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Bueno, la primera vez que se toca es porque se toca en mi matrimonio, en el enero del 69. Y no se volvió a tocar. Y la venta de los discos tampoco se logró. Porque a la hora de hacer el disco, el long play, la persona que lo estaba haciendo consideró que era más comercial alterar el orden de la misa. Entonces el primero del lado B correspondía al lado A, al último, y lo invirtió simplemente porque era más comercial. Y mi mami no estuvo de acuerdo porque la misa no debía cambiarse, no debía alterarse el orden. Un día estábamos conversando de mi matrimonio y yo le digo, ¿y qué me vas a regalar? ¿Qué quieres que te regale? Ah, ¿cómo no me haces una misa?
Entonces me quedó mirando y no me contestó, no me dijo nada. Pero después venían los meses, los días, y yo veía que toda la gente se escondía, salían sigilosos, no me decían a dónde iban. Y el día del matrimonio me enteré que iban a los ensayos. Quizás un día sí, como una luz de Dios, brotó el amor. Sutil surgió la ensoñación del alma al despertar a la ilusión de vida y comunión de dos que quieren bien. La dulce sensación de estar con Dios y así tener la plenitud de la gloria de amar al dar el ser. Vida, alma, mente, sangre, todo hasta la raíz se vierte en ti. No siento otra forma de ser, ser el ser que te ama a ti, todo ese ser vive de ti. Ven. Los villancicos es cuando a ella la operan en Europa, justo pasa una Navidad sola, y generalmente allá te cantan los coros de los niños, los villancicos en la noche, sobre todo cuando estás en el hospital. Y se le ocurrió hacer villancicos a su manera y los trajo. Por la redondez del mundo se extiende el grito: Cristo nació, cantan los gallos con otro estremece el ande, la puna escucha, Cristo nació, cantan los gallos corococó. Me encanta la idea, los felicito realmente porque es un esfuerzo inmenso para ustedes, pero estoy feliz con que la misa salga a la luz. Dios en las alturas y haya paz aquí en la tierra a los hombres hay de buena. Ay, de buena voluntad, está madura la tierra, está la tierra madura, está serena la madre para el trabajo del hombre. Haya paz, alabamos de él. Haya paz, bendecimos de él. México, España. Además, cómo la reconocían en las calles. Era muy querida y muy admirada ya. Más que acá, creo yo.
Porque aquí trataron de ponerla siempre en una élite. Aparte que acá no tenía trabajo, acuérdate. Bueno, están todos los manuscritos, ella tiene guiones de cine, de teatro, de televisión. En la época cuando mi hermano Eduardo el mayor era adolescente, comenzó la tabla hawaiana en su furor, ¿no? Y hizo un guión de cine sobre los tablistas de esa época. Después está el camote y la mandioca, que quería hacerlo con Ñacatita, era, ¿no? Nini Marshall. Marshall. Y ahí se quedaron. Está también el guión de La Flor de la Canela para televisión, para cine. Después tiene una obra de teatro que es como una ópera, que es una obra cantada, que se llama Limeñísima. Esa es la única que se estrenó aquí, en el año 61. Fotos, premios, diplomas, música. Tengo algunos vestidos todavía. Y trato de conseguir el máximo para el archivo, ¿no? Donde me entero que hay algo, voy. Quisiera que no se quedara en el tapete. Lograr limpiar las cintas, por ejemplo. Los videos se me han humedecido. Ahora me están limpiando las fotos. Todos en familia. Pero toda la familia completa. Éramos tribu. No, no, no. Almuerzo normal. Y conversábamos. Se conversaba mucho en la casa. Claro, nosotros los niños teníamos que escuchar. Y cuando seguimos creciendo, seguíamos escuchando porque veníamos de ser los menores. Una larga noche me envuelve, me encierra. Escribía en sílabas, do, re, mi, sobre las mismas palabras. Y después le pedía a un músico que se lo escribiera en el pentagrama. En una grabadora antigua de esas de carrete. Esto se escuchaba. Y hacía ahí sus ensayos, sus cosas. O si no, iba tarareando. Sacaba también algo en el piano o en su guitarra. La muerte de mi abuelo, de su padre. Eso fue tremendo. Porque eran muy amigos y perdió a su padre joven. En Apurímac, mi abuelo era ingeniero de minas y le tocó ir a una mina en El Progreso, en Cotabambas Aurarias, a 4.800 metros de altura. Y mi abuela era trujillana y lo siguió hasta la mina. Y ahí nace el primer Eduardito. Y como lo vestían como de la costa, se murió de frío. Y cuando nace mi mami, ya la vestían como serranita. Con sus vidrios de negros por el sol, por los ojos tan azules que tenía, ¿no? Pero la bautizan en Lima, porque en esa época no se usaba nacer en la sierra y nadie lo decía. Cosa curiosa, ¿no? Ah, le encantaba. Yo creo que a esa Lima es la que le cantaba. Claro, el barranco. Ella vivió en el barranco hasta los, creo que 8 años, 7, 8 años. Entonces ella decía que es afán de cantarle a los cauces del río hablador.
solo afán de quedarme en los puentes a verle pasar y dejar que se vaya mi voz hasta el mar y viajar, y viajar, y vagar hasta allá, más allá del allá. Y después ascender hasta el cielo en mi voz y gritando a los vientos llorar en las nubes y llover con la lluvia mi voz y al volver a los puentes sin voz retomarle la risa del río hablador otra vez balbucearte de nuevo en los puentes mi voz y dejarte caer otra vez, pobre voz, otra vez. Y después ascender hasta el cielo en mi voz y gritando a los vientos llorar en las nubes y llover con la lluvia mi voz y al volver a los puentes sin voz retomarle la risa del río hablador otra vez balbucearte de nuevo en los puentes mi voz y dejarte caer otra vez, pobre voz, otra vez.